Hola a todos, chicos. Pues empezamos hoy con un programa distinto, programa veraniego, programa que tiene que ver con la inauguración del gimnasio de Sevilla de Más Músculo, que bueno, aquí lo veis, el MMFI, ¿vale? Entonces, bueno, un programa nuevo de Conectados, edición verano, de estos que dijimos que serían especiales y demás. Como veis, Raúl está con su teléfono, Sergio lo acaba de soltar, a mí me han hecho el pasito para adelante, me han puesto el último para que se vea más pequeño. Estoy mandando la ubicación a los fans para que puedan venir a vernos. Lo típico, pero bueno, aquí estamos otro programa más, ¿vale? Veraniego, un poco más de cachondeo, esperemos que os guste y ya, vamos con él. Un programa fresquito, fresquito, aquí con fresquito, el chorrazo. Fresquito en Sevilla a finales de junio. Sí, sí. Bueno, ¿qué metemos? Publicidad ahora iría, ¿no? Sí. Te tienes que cagar ahí. Bueno, pues como decíamos, programa, hoy no hay invitados, hoy no hay nada, siempre estamos aquí, además estamos en directo en la inauguración del Centro Más Músculo, está entrando gente, veréis gente de fondo, etc, etc. Así que bueno, vamos a hablar un poco de nuestras cosillas, va a ser, es un programa para hablar un poco de nuestras cosillas, y cómo no, va a ser un programa en el que, claro, a ver, aquí este personaje que tenemos aquí al lado nos tiene que explicar un poco su anécdota o su campeonato o su tal, porque justo fue la semana pasada, ya lo digo yo, ganó su categoría, no ganó el absoluto. Entonces, ¿te puedo decir oficialmente que soy un puto loser? Digamos que ha sido el mejor de los perdedores, por así decirlo. Entonces, bueno, tenemos que preguntarle. Vamos a ver, Sergio, ¿qué pasa? Bueno, antes de preguntarme, voy a preguntar yo a vosotros. Vaya por Dios. Ahora, voy a poner yo. ¿Esperabais verme tan jodidamente fuerte? A ver. Venga, empieza tú, Raúl. Déjale. A mí, sinceramente, me ha sorprendido, ¿vale? Yo esperaba encontrarme un Sergio más pequeño, quizás con un poco más de separación, pero al final ha sacado separación y sobre todo tamaño. O sea, sobre todo de piernas, en general de espalda, duro. A mí me ha sorprendido, la verdad. Yo lo he visto bastante grande y bastante redondo. Mi mujer me dijo que era la primera vez que me veía competir sin ser cabezón. claro. ¿Tú, Paco, qué? No, yo, bueno, ya se lo he dicho cuando lo he visto, que a mí me ha encantado. Me ha encantado porque te he visto más culturista que nunca. Más compacto, más hecho. Sí que es verdad que, bueno, nos faltaba quizá ese puntito. Que, escúchame, nada, estamos hablando de esto, ¿vale? Pero sí, a mí el conjunto y mi visión que yo tengo del culturismo, del músculo y tal, a mí es cuando te he visto, digamos, mejor, con más tamaño y más la apariencia de compacto de culturista. Y la puesta a punto no, o sea, ha sido buenísima. Sí que es verdad que la pierna quizá un pelín de nada, porque, bueno, lo hemos estado hablando, un cambio de protocolos un poquito diferentes y tal, que te falta acabar de cuadrar eso, pero como muscularmente, Sergio, oye, chapo, a mí me ha encantado, la verdad es que sí. Yo ya sabéis que no soy tan pelota aquí como estos dos, yo ya le di mi opinión por privado. En privado, si el hijo de puta me vio en el backstage y me dice, pues yo te he visto mucho mejor otras veces, antes de salir, dice, yo es que te he visto y pensaba que ibas mejor. Antes, cinco minutos antes. O sea, yo no me lo puedo creer. De hecho, lo cierto es que le dije, la palabra exacta fue que le dije, cabrón, ¿cómo engañas? Aquí en el bajete y no parece gran cosa, pero cuando aprietas se ve otro Sergio. Eso fue lo que dije, que no tiene nada que ver. No, y cuando acabó no le dije nada porque, bueno, él se fue así, le estaba hablando su preparador y demás y no era momento, así que bueno, hablamos al día siguiente. Bueno, él ha preguntado que si nos esperamos haberle visto tan jodidamente fuerte. Yo es que no te vi fuerte, tío, yo lo siento. Yo, la verdad es que quizás el amiguismo me hacía esperar más de ti, no sé, o te tenía idealizado. Yo vi una gran descompensación brazo-pierna, lo debo decir. Y poco más, tío, no quiero ser crítico. De todas formas, por poner un poquito de seriedad, no tenemos que olvidar que al final culturismo es masa muscular. Sí. Y digo esto porque este año, desde mi punto de vista, a nivel general, no voy a hablar de federación ni de nada, creo que otra vez se está olvidando que esto es masa muscular, sí. ¿Vale? No, a ver, yo la realidad es que
se lo dije, que para mí era el más culturista de todo el campeonato, o sea, el aspecto culturista. Lo que pasa es que los que somos ya más puretas, yo soy menos que ellos, así que ellos con más motivo todavía, vemos el culturismo de forma distinta. Es que este programa lo estamos haciendo puretas, entonces las generaciones nuevas tienen que entender que nosotros lo vemos así, y para mí era el más musculoso, el musculado, por así decirlo. O sea, si el objetivo de estos campeonatos es hacerse pro, en 2-12, donde él sería, evidentemente era el más pro, ¿sabes? Sí que es verdad que en el absoluto quedó segundo porque Héctor es más bonito. Entonces, claro, para mí, Sergio, un culturista, ya está, poco más que decir, ¿vale? Un culturista de los de antes, de los que a mí me gustan, de los que se vean llenos de rayas, de venas, de músculo, y quizás no mirábamos tanto la estética. Hoy en día, por desgracia, la estética se mira mucho, y bueno, fue lo que fue. Pero para mí, puede estar contento de ser máster. Yo creo que ha sido un máster que ha mejorado su versión senior. Sí. Lo del ruido, igual esto ya es demasiado, ¿no? ¿No? La verdad, yo quedé contento y satisfecho por la presentación, y sobre todo por la que la afición así, pues, más cercana y tal, pues, por lo que me transmitió un poco, pues eso, que es más grande, más compensado que otros años. Sí que es cierto que el punto, sobre todo en el glúteo, no estaba. Pero a ver, hoy en día los criterios son los criterios. Yo sabía que con mi estética iba a ir un poco a menor 10, ¿sabes? Y veo que, y entiendo que es lo que buscan hoy en día en la liga amateur. Yo no creo que esa persecución de la estética exista en la liga pro, porque la verdad, yo veo la liga pro, tío, y yo no veo a Regan Grace quedando entre los 5 primeros del Olimpia, ni a Brandao, no, yo veo a Jai Chopin, veo a William Bonac, veo a Nick Walker. Al final, yo no creo que el culturismo profesional haya cambiado tanto. Yo lo que sí creo que... De hecho, si me apuras, creo que es menos estético ahora que antes. Sí, claramente. Ahora no hay un Flex Wheeler, 27, ahora no hay un Flex Wheeler ahí arriba, ni un Sunrise. Y entonces, a ver, yo creo que también hay que tener en cuenta que sí, yo soy de los que pienso que, oye, la estética es muy importante, obviamente en el culturismo la persecución de la estética debe ser prioritaria, pero que a su vez cierra un poco las puertas. Si algo tenía el culturismo era decir, bueno, puedo ofrecer otra cosa. Ha habido grandes culturistas de la historia que no han sido estéticos, y grandes nombres como Dorian Yates, que su ausencia de estética la compensaba con un punto de dureza extra, con una masa muscular muy grande, el propio, imaginaros. Entonces, ahora es como remover los cimientos del culturismo, y ¿qué pasará? Dorian Yates no sería Olimpia. Ahora Flex Wheeler quedaría delante de Ronnie. Es un poco... Jay Cutler, ¿qué pasaría con Jay Cutler? ¿Perdería contra Dexter? Está muy bien. Yo entiendo que hay que poner cierto freno, pero también teniendo un poco claro que hay determinados físicos que cuando ya se llega a una determinada masa muscular para una determinada estructura, el proceso estético es diferente. Yo, en mi favor, yo digo que yo con 97 kilos, tío, estoy haciendo un vacío de abdominales. Entonces, creo que si bien la estética está... Yo creo que está bien, también hay que tener cierto miramiento a decir, bueno, no es estético, pero buena masa muscular, buena dureza, buena puesta en escena. Al final, la estética está predeterminada prácticamente por la genética. Es decir, exacto, entonces está cerrando la puerta. Yo tenía un peso pequeño, entonces, claro, no voy a cambiar en mi vida, claro, pero tenía mis bazas, mi, claro, calidad. La espalda, tú tenías tu espalda, cintura. Tú tenías, bueno, yo sé que parto con el hándicap del pectoral, pero dejarme que me dé la vuelta. Ahora yo creo que el mensaje que están dando es, sí, pectoral, ya te puedes dar la vuelta que quieras, ya nos da igual. Entonces, al final, esto que va a ser un deporte en el que van a poder participar 4 afroamericanos privilegiados de cinturas así, músculo bombeado, y ojo, con esto, que al final el trabajo muscular, la puesta en escena, todo eso va a quedar muy relegado, y no se puede pretender que en un campeonato haya gente que parta desde la casilla menos 10. Es algo que deberían de tener en cuenta a la hora de valorar estas cosas, ¿no? Está claro que, a ver, como efecto visual, culturismo, a ver, la estética es fundamental, ¿vale? Y ahí ya, si tienes, como tú dices, Raúl, si ya genéticamente tienes ese privilegio, ya tienes muchos puntos a favor. Pero no olvidemos que el culturismo es músculo y siempre hay que buscar un poco el tema de compensación, ¿vale? Yo soy muy muscular, pero muy feo, muy tal, y no tengo buen punto encima, no he conseguido buen punto, pues oye, escúchame, por mucho músculo que tengas, pero sale un tío que la estética no es, digamos, cintura súper estrecha, amplitud, o sea, no es una forma
estética súper bonita, pero está bien trabajado, está de eso. Luego hay que mirar el tema de fallos musculares. Y me sale un tío estético. Pero si el tío estético está con muy buena forma, muy seco, muy detallado y muy bien preparado, dices, bueno, vale, porque sumas, ¿no? Pero escúchame, si el tío estético tampoco, en cuanto a masa muscular y el trabajo muscular, es más bien tirando a mediocre, vamos a decir, en ese sentido, y encima no me sacas buen punto, pues yo creo que la estética tampoco lo tiene que ser todo, ¿no? Claro. Sí que es verdad que cuando lo tienes todo, todo suma, ¿vale? Un tío grande, encima estético y con un punto de aquello acojonante, pues eso es Mr. Olympia. Pero luego es la compensación un poquito, ¿no? Muy bonito, muy tal, pero no tienes punto y te falta ese toque de ese, ¿vale? Ese músculo que cuando tú ves a un tío, ya no, olvídate de todo, el tema muscular, ¿no? Esa separación, esa rocosidad que lo ves y te quedas ahí con los ojos como platos, pues es un poquito eso, ¿no? Entonces la estética, hasta cierto punto, claro que sí, tiene que puntuar y tiene que tal, pero el culturismo es músculo. Y yo, por misión, que soy el más pureta de todos, yo siempre, mi principio ha sido de que en cuanto hice mi primer entreno de pesas, yo lo que quería era ser grado, ¿vale? Sí, bueno. Y es lo que decimos, la estética es muy genética. Si te han dotado con esa y te han tocado con la varita mágica, pues vas a tener esa cintura estrecha, clavícula ancha y tal. Pero y si no, ¿qué pasa? Los demás ya no podemos hacer culturismo, ya no vamos a clasificar bien, pues hay que compensar todo. Yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que es que el objetivo de la gente que ahora empieza es muy diferente. Y no es porque sea... Classic siempre ha habido. Cuando tú empezaste a hacer pesas, estaba Lee Haney y tenías a Barry DeMay, que era el Classic. Sí, pero sí. Tú querías ser Lee Haney. Cuando yo empecé, yo empecé con Ronnie. Estaba Ronnie, estaba Sean Wright, pero a mí me molaba Ronnie. Pero ahora el objetivo, la gente no se siente identificada con el Chopin, con el Bill Ramey. También es cierto que es que el culturismo open ha perdido un poco de seña de identidad, el físico no es tan atrayente. Y la gente quiere ir hacia Banstead, ir hacia esos físicos que a mí me gustan, pero me siguen faltando cosas en ese tipo. Hombre, de físicos. Banstead es culturista, ¿sabes? O sea, sí, pero Berry de mí también lo era. Claro, sí, pero quiero decir que a esos niveles esa gente es muy grande ya también, ¿sabes? Sí, pero no, pero no es la enormidad. Entonces, o sea, lo que yo quiero decir no, es que claro. El Classic siempre ha estado ahí. O sea, Flesh Wheeler daba el peso del Classic prácticamente sí. En sus primeros años. Berry de May, en la época de Paco, era o incluso Strydon. Pero tú no querías ser Berry de May, ni querías ser Lila Brada. Tú querías ser el puto Lee Haney, tío, o Dorian Yates. Esto lo hemos hablado otras veces, el Classic es más atractivo en todos los sentidos. Pero porque tampoco hay una figura, ojo que si ahora saliera un tío como un Kevin LeBron en Open, como un Flesh Wheeler en Open, incluso como un Jay Cutler, ojo que había que ver si eso no cambiaba. El problema es que, claro, ahora no hay alguien en Open que digas, hostia, yo quiero ser como ese tío. Yo esa parte también la entiendo. Y luego, evidentemente, el criterio... Es que vamos a ver, el criterio es el que es. Uno entras ahora a jugar y esto es como el que dice, a mí me van a jugar al fútbol, a mí me encanta el fútbol, pero a mí me gusta tirar con la mano. No, pues vete a balonmano. Ahora el criterio es estética, pues a mí particularmente no me gusta, pero yo quiero seguir compitiendo. Entonces me la pliego y sé que, bueno, pues es un poco darme contra una pared, pero es lo que hay, es aceptar las reglas del juego. Ojo, con todo esto yo quiero decir, al menos yo en mi parte, que esto no es nada contra Héctor de Fe. Ojo. No, a mí me pareció justo. No, a mí la. Yo lo he hablado con él y a mí me pareció justa la victoria, por lo que yo ya explico en un post, que es ninguno de los dos íbamos a punto, ninguno, ni Héctor ni yo. Yo ya estoy hablando en tono general, no en torno a mi competición, porque no me gusta hablar, igual que no he hecho vídeos en mi canal, no me gusta hablar como yo, no, sino que estamos hablando ya en general. Respecto a lo de Héctor y yo, ninguno de los dos íbamos a punto, los jueces pudieron haber elegido mayor densidad muscular, mayor estética. En ese caso fue mayor estética. Ya lo que estamos hablando es a nivel general, de cómo yo veo el panorama, y el panorama es que sí, a nivel amateur va por la estética. Pero bueno, es por aclarar, ¿sabes? Porque claro. Héctor y piensa que es contra él, ganador. No, nada, yo en todo momento me he cuidado muy mucho de... Yo en ningún momento me he cuidado muy mucho de dejar claro que... O sea, pudo pasar cualquier de las dos cosas, optaron por la otra línea de jueces, a lo mejor sí, hubiera optado por la masa muscular. El mensaje aquí es que hay que separar el culturismo del Classic, los criterios. Sí, yo lo creo. Hay que separarlo. Normalmente sí, hay veces que sale un Classic con peso de culturismo, pues bueno, ¿qué le vas a hacer? O sea, si te sale un tío con la este como Flesh Wheeler, ¿no? Pues bueno, si mira, sale, pero sale... yo voy a poner para. Mira, una cosa que pasa esta madrugada que no va a venir muy bien. El tío este brasileño, el Jorge,
que iba, se hace profesional en Open, con 114, 115 kilos, ¿vale? Chaval joven. Vosotros no sois disteis pro, ganasteis el pro, o guardasteis, disteis tiempo, ahora salgo a pro. Pues este chaval, es que estamos un poco en el mundo al revés, un chaval, tío, que está pasando a pro con 115 kilos, dice, no, ahora que soy pro, me voy a ir a Classic y voy a perder 10 kilos. Es que, entonces, algo está pasando. Hoy ha ido a su primer campeonato pro, el tío había anunciado que iba a ganar a Banstead, se ha pasado 3 kilos de peso, no ha podido competir. Entonces, la lectura que yo veo es, vamos a ver, esto, como yo lo veo, tú ganas tu carnet pro, entiendes que no estás pro, o sea, que tienes que viajar en el tiempo a como estabas hace 3-4 años para debutar en pro, cuando debería ser al revés, me guardo, crezco, maduro y ya doy el salto a pro. Entonces, yo hay cosas con las que yo ahora mismo me quedo un poco desubicado, no, pero es que sentido, esto se ve mucho en la transición de gente que está ganando en Open. Hay un iraní en la misma situación este fin de semana en Brasil, gente que gana su carnet en culturismo, decide perder kilos para meterse en una categoría clásica. Claro, ¿qué valora esa persona? ¿Qué valora? Peter Molnar, pero, es que hay mogollón de gente. ¿Qué no valora? ¿Qué valora? Al final, lo que hemos hablado muchas veces, redes sociales, seguidores, dinero, que las marcas aporten, que no tengas que utilizar gran cantidad de farmacología, no creo yo que un clásico tampoco tenga que estar a base de oximetolona, ni insulina, ni nada, simplemente mantener el físico. Bueno, y hay gente muy paquete que siendo clásico necesita la que no está habrá escrita, de todo, ¿sabes? Habrá de todo, pero no va a ser tan radical ni nada extremo como el culturismo, pienso yo, ¿no? Entonces, al final es que claro, cada uno tendrá sus individualidades personales. Y al final os sigo diciendo, yo creo que el Classic, a mí me gusta la categoría Classic, más que nada porque yo era un Classic. Yo competí 2-12, pero ya era un Classic. A mí, si no, lo he dicho otras veces, si no llegase por la lesión, yo me hubiese pasado igual que jamás, igual que Cambronero, me hubiese pasado. No hables porque no tienes derecho a voto aquí. Sí, aparte, si opinas así. Sigo de lo que pienso que el Classic al final pues, va a ser el culturismo del futuro. Sí, pero porque también se están pasando y cada vez los límites de peso del Classic son más altos. Es que ya bueno, eres Classic claro, pesando 20 kilos. Claro, tío, que estamos hablando de Classic mismo, de 110 kilos. Pero claro, por eso mismo el Classic va a ser el culturismo del futuro. Sí, no, sí. En realidad es el culturismo del pasado, vuelvo a decir, es que ya teníamos a Berry de May, ya teníamos a Stridon, ya teníamos a Bob Paris y curiosamente no ganaban campeonatos. De hecho, fijad lo que os digo, yo creo que dentro de poco la categoría Classic, los premios en metálicos serán igual o mayor que la categoría Open. Sí, porque seguro genera más dinero. No, seguro. exacto. Y todos los casos que estamos mencionando de Open, incluso que se bajan a Classic y tal, yo creo que, a ver, como yo lo veo, ¿vale? Yo empecé con una mentalidad, ¿no? Y era músculo y tal. Pero cuando, si no tienes esa mentalidad y... Porque, aparte, Sergio, es lo que estábamos hablando. Decir, me ciño un poco a las exigencias de los jueces. A veces eso, para mí, y hablo por mí, juega un poco en contra de tus principios. O sea, yo quiero ponerme fuerte. Una cosita, eso también es muy fácil decirlo cuando pesabas 130 kilos en un escenario, no te jodes. No, pero cuando estás 5 kilitos ahí que sí quiero, pues hombre, yo qué sé. No, pero a ver, si puedes jugar un poco es lo que decimos. Pero luego, al fin y al cabo, sí, el tema de la competición y es lo que decimos. Y si lo encaras tu carrera competitiva, pues ya para el margen del tema económicamente, que hacerlo más factible y tal. Estoy clarísimo que si optas por la opción de Classic, incluso le puedes sacar mucho más partido porque las marcas te van a apoyar más y vas a tener como esa visión de mejor, ¿no? O sea, el Open ahora es como una visión ya demasiado agresivo, digamos, y el Classic vende mucho más. Entonces, me parece bien, pero siempre un poco al principio y seguir un poco los principios de uno mismo, ¿vale? Y voy a conseguir el físico que yo quiero competir y lo voy a mostrar encima del escenario. Y si gusta más, gustará más y mejor. Y si gusta menos, pues bueno, es igual. Sí, hombre, pero como competidores, luego al final de la temporada lo que quieres acabar es con medallas o con buenos puestos. Mira, yo voy a contar una cosa que me pasó a mí el último año, ahora que has dicho lo de los jueces y tal, de acerca de los jueces, y además fue lo que me hizo a mí terminar tan mal y la razón por la que he vuelto ahora a competir. Mira, yo el último año, en el 2019, estaba arrancando bien en la categoría hasta 95 kilos y hubo un campeonato en el que, un solo campeonato en el que quedé mal, ¿no? Y el mensaje medio de los jueces que, bueno, la cintura, similar a la que manda ahora, la cintura se te ha ido mucho, estás quizá ya sobrecargando la estructura y tal, y yo tenía el campeonato del mundo 2 semanas después. Y yo pensé, dije, joder, era en Asia el campeonato del mundo, dije, bueno, voy a intentar ajustar un poco al criterio, voy a bajar kilos,
voy a rematarme más, voy a meter el vientre, tal. Y metí, perdí lo que había hecho ese año, bueno, mi físico, era un físico un poco más redondo, más entero, y seguía sin ser estético, pero mucho más pequeño. Mi sorpresa es que llevo al campeonato del mundo, era otro país y era otro concepto completamente diferente. Y recuerdo que según llegué, había un chaval ruso que yo conocía internacionales y me vino sonriendo y me dijo, fíjate, aquí todos eran árabes, y me dijo que todos iban dilatados. Y éramos como 25 o 30 en la categoría, era un campeonato del mundo, y me acuerdo que le miré y le dije, sí, digo, pero aquí los raros somos tú y yo. Entonces, cuando salimos al escenario, eran todos tarugazos, poca definición, pero músculo muy redondo, muy entero, y a mí se me veía así la cinturita muy metidita, el abdomen para adentro, pero ya estaba fuera de la línea. Entonces, al final, claro, es lo que dices tú, cíñete a donde quieres ir. Claro, eso es muy común. Eso es una lotería, ir a una categoría, sea la que sea, y siempre la categoría va a estar predispuesta, en principio, a la mayoría, ¿vale? A la mayoría. Claro. Y esto pasa en todas las categorías. Muchas veces empiezas a cambiar, y te vuelves loco, porque es como intentar dar con la clave de una caja fuerte. Claro. No, es que tú no sabes lo que te va a venir el siguiente campeonato. La línea puede ser completamente diferente. Claro. Tú has cambiado y ahora dices, hostia, que en este campeonato no hay nadie estético 100%. Lo que pasa es que quizás hoy en día mucha gente, su objetivo es hacer dinero. Entonces, bueno, utilizan el deporte como medio de... Y también es lícito, joder, aquí cada uno se gana la vida como quiere y se la ganan muy bien, o sea, también algunos. Que... ¿Cómo? ¿Qué dices tú de la categoría Classic, que no estás de acuerdo? ¿Algo he oído? No, yo estoy totalmente de acuerdo con toda la categoría. ¿De lo que ha pasado en estos campeonatos de la categoría Classic? Así que, bueno, en realidad, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Que para gustos, colores, categorías, colores, lo que siempre decimos, nosotros somos cuatro putos puretas. Claro, pero ese, el problema del Classic es que va unido a los seguidores. Pero bueno, realmente pensamos... Yo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, tío. Y es que los Classic, yo opino que no se deberían puntuar de otra forma. O sea, que debería ser el mismo criterio que en culturismo. Máxima masa muscular, ya vas con la restricción de peso. Pues ya está, una vez con esa restricción de peso, máxima condición, máxima masa muscular, simetría. No que sea, por ejemplo, determinante que un tío haga un vacío abdominal o no, porque tú me puedes decir, ¿por qué es más determinante el vacío abdominal que no el perfil de tríceps? Si son dos poses. O sea, es un poco lo mismo. Es una pose que queda bastante fea. Que aparte es una pose que al 90% le queda fea y dices, vale, y si no se hace el vacío abdominal, ya da igual el físico que tenga. Y si se hace el vacío abdominal, también da igual el resto que mi físico sea paupérrimo. Entonces creo que la Classic todavía faltan pinceladas. Si quieren que se considere el nuevo culturismo, yo creo que el Classic tienen que empezar a jugarlo como verdadero culturismo. Nada de pose clásica. ¿Cómo que la pose clásica y cada uno posando de una manera? Hay que evaluar. Escucha, pero esto es un arma de doble filo. Lo mismo coge y meten a los culturistas a hacer el vacío abdominal y le quitan la de tríceps. En España se hace. En IFBB la piden. Sí, bueno, pero te quiero decir que a lo mejor lo que hacen es igual a los criterios de culturismo Classic, ya que Classic está siendo la predominante y ya dan por culo a muchos. Sí, pero a mí, por ejemplo, cuando dicen, elige tu pose clásica. Vale, y si yo, uno de espaldas, otro de frente, otro haciendo el arquero, otro metiéndose el dedo en la nariz, es que cada uno lo ha puesto de una manera. ¿Cómo evalúas eso? ¿Y cómo puede ser tan determinante simplemente el vacío abdominal? Porque en IFBB, si no sabes hacer el vacío abdominal en Classic, te echan de la línea. Yeah. Yo la verdad que no sé lo que es la si determina o no el vacío abdominal. Pero en IFBB sí. Bueno, de todas maneras, yo nunca lo he visto como determinante, por lo menos en la Proliga, pero bueno, obviamente si puedes hacerla, y al final yo creo que todo el mundo, sabiendo entrenar el vacío abdominal, pues lo va a conseguir. Bueno, hay, por estructura hay gente que le va a costar mucho más y tal. En cuanto se hace costillas muy grandes y muy bajas y tal, te va a costar la vida. Te va a costar mucho, pero es lo que decimos, y si la quieres incluir y tal, me parece bien, ¿vale? Es una pose más que puedes meter, pero que sea determinante más o menos, pues tiene que ser, bueno, sería en Classic, ¿eh? Te hablo, ya yo creo que el culturismo, porque realmente... A ver, sí que es verdad que hay físicos que le queda bonita el vacío abdominal, queda bueno, muy bonito. Yo, hay eso de bonito. Hay algún físico que le queda a mí más no me estético. Gusta. Y tal, yo no soy partidario pero, de vacío. Pero sinceramente, a mí no me gusta. O sea, aquí pose, la bonita es la de Mohr muscular y eso lo sabemos. Hombre, esa es la bonita. O no sé, pero yo un vacío abdominal, que lo que se te ve son las costillas y un agujero en el estómago, no sé qué músculo es. Pose de nutrido más que pose. Yo para mí la pose es el doble bíceps.
cosas determinadas. Hoy en día sí, es el doblez. Para mí antes era la espalda, expansión y doblez era la que más me gustaba. Se veía el es donde se veía el trabajo, el femoral, el glúteo, tal. Ahora yo creo que la época de Dorian fue el que marcó el de eso de una vez que te giraras. De hecho, Dorian ganó varios Mister Olympia aparte de la calidad, por la espalda, ¿sabes? Y por reglamento. Por reglamento, la pose que decide es la espalda. Por reglamento, ¿no? La pose que decides es la espalda. Sí, sí, pues ponte al día y si no, me corriges. Oye, que no lo sé, porque yo no conozco el reglamento de NPC. Es más, yo me enteré cuando era en IFBB, ¿vale? Y cuando competíamos en pro, hemos empatado y Steve nos ha pedido un doble bice de espalda. ¡Punto! Y acabó el campeonato. Sería mejor salir de espalda, ¿no? Andar para atrás. Es Moonwalker. Para que vean lo primero que venga, ¿no? No, pero efectivamente, ante una duda, nos han llamado a todos, hemos hecho un doble bice de espalda y se ha decidido. De todas maneras, míralo, porque ha podido cambiar, me he podido equivocar. No, que yo no lo sé porque yo no conozco el reglamento. Yo lo tengo como dado de que decide. A ver, yo pienso que no tendría que haber una pose que sea determinante y tal. Yo creo que es el conjunto. Entre empate, ¿eh? Ya, sí. Igualmente, sí. Yo pienso que debería de ser. El conjunto. O sea, que esto es una norma, esto es un código. Si un conjunto ha empatado, ¿sabes? Pues ya habrá que tirar algo. Si un conjunto ha empatado, es que los jueces son muy malos. Escúchame, es que son. Bueno, entre primero y segundo, coño, puede haber un empate, ¿no? Yo no creo que pueda haber un empate. Como no puede haber dos físicos muy, 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 muy iguales, sería un calidad. Si tú miras bien dos físicos, es muy complicado que haya un empate, yo creo. Es complicado, pero no es imposible.